talleres. Y tengo como invitado el día de hoy, pues, a la señora Sara. ¿Cómo está, señora Sara? Buenos días. Al micrófono, por favor. Tenemos también a Patty. Hola, buenos días. María Elena. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y por aquí me voy a atravesar un poquito. Ah, bueno, tenemos a la profesora Consuelo. Buenos días, ¿cómo están? Y bueno, pues ya presentando a nuestras invitadas el día de hoy, pues damos inicio a este programa de Hablemos a través de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Bueno, pues vamos a comenzar esta charla. Es una charla donde estamos manejando las reflexiones de las personas participantes, las mamitas aquí presentes, en torno al taller de Escuela para Padres. ¿Cuáles han sido sus aprendizajes? ¿Qué beneficios han tenido de este trabajo con Escuela para Padres? Entonces voy a empezar preguntándoles qué las ha motivado a venir a Escuela para Padres a tomar este taller. Bueno, a mí me gusta para aprender y ver la conducta de mis hijos, mejorar el comportamiento hacia ellos. Bueno, estar en el taller es algo que me ayuda a poder dirigirme para poder entender la etapa de mi hijo y poderme acercar más a él. Bueno, pues a mí me motivó el querer aprender y entender más la etapa por la cual están pasando nuestros hijos, ya que es una generación totalmente diferente a la que vivimos nosotros, es una sociedad diferente y entonces pues sí es necesario ya tener orientación, pautas y quien nos diga o nos oriente acerca de cómo saber entenderlos mejor y poder ayudarlos a ser mejores padres y pues heredar mejores hijos. La importancia de que ustedes estén en este taller, pues es para mejorar, me imagino. Todas están coincidiendo en que su interés es mejorar en la atención a sus hijos, en la educación. Este taller, hasta donde hemos hecho hasta ahora, ¿qué más les ha gustado del taller? ¿Qué temáticas les han llamado más la atención? ¿Por qué les han gustado? Bueno, algo que yo he aprendido del taller es saber controlar mis emociones, poderme dirigir con mi hijo con más tranquilidad, poder tomar, dirían, mis 10 segundos o el tiempo que sea necesario para poder relajarme y poder dialogar con él. Bueno, pues yo he aprendido a saber escuchar, y escuchar más sus inquietudes, sus intereses y saber entender que los cambios pues son buenos, ¿no? Nunca está de más el poder decir y aceptar que estaba haciendo algo incorrecto como padre, lo cual es a veces difícil. Entonces, pues bueno, la autoayuda pues es buena. Sí, en cuanto al taller, la temática que se ha abordado en el taller, de esa temática, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Por qué te ha gustado? ¿Cómo te ha servido a ti? Sí, me ha ayudado para hacer mejores hijos, felices, llevar una convivencia más sana, productivos, darles valores. Y pues bueno, se me hace un programa muy interesante. De hecho, yo lo conozco desde hace como 25 años en la televisión de Canal 11, y ahora que me dijeron de este programa, pues, o de este taller, me interesó bastante. ¿Qué tema de los tratados en el taller te ha gustado más? Bueno, a mí me gustó una dinámica que trabajamos, donde se vieron las cualidades que tenemos. Fue algo que me ayudó para poder sentirme mejor y poder estar bien para poder ayudar a mis hijos. Algo que también se tocó en esa dinámica fue que estamos a tiempo de
poder ayudar a nuestros hijos y estar con ellos, estar al pendiente de ellos. Bueno, a mí me llamó la atención mucho el tema de límites de responsabilidad. Es un reto, no es un tema fácil. No todos tenemos la habilidad y la constancia de poder llevarlo a cabo realmente. Entonces, pues sí me llamó mucho la atención, nos deja una reflexión y pues bueno, fue lo que más a mí me impactó. Sarita, a ti. Sí. De los temas que hemos trabajado, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Por qué te ha gustado? ¿Cómo ha impactado en ti? Bueno, el de persona para poder, bueno, ver a nuestros hijos no como objetos nuestros, sino darles su valor como seres humanos y como personas individuales que son y que por sí mismas se puedan valer. No, está bien, sí. Este taller de escuela para padres, donde bueno se imparte en todas las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México, bueno, pues tiene sus diferentes características. Cada uno de los talleres es distinto, cada uno de los talleres se abordan temas similares pero enfocados de diferente forma. ¿Cuáles son los temas que más nos atañen en la educación de nuestros hijos y para los profesores? ¿Qué es el comportamiento de nuestros hijos, las calificaciones? Y nos damos cuenta que cuando ingresamos al taller de escuela para padres es totalmente diferente. ¿Cuál era la percepción que tenían ustedes, mamás, antes de ingresar a este taller de escuela para padres? Sara. Bueno, sí. Pensamos que las calificaciones son importantes, pero no del todo. Yo como madre, pues prefiero ver feliz a mi hijo y que sociabilice con sus compañeros, verlo realizado en otras cosas que un 10, ¿no? Exactamente, y además, bueno, pues nos damos cuenta de que también en estos talleres de escuela para padres, bueno, pues se forma una familia, se forma un equipo de trabajo donde los padres de familia se reúnen, toman un cafecito, platican entre ustedes y abordan los temas. Sí. ¿Qué te ha parecido esta dinámica, Pati? Bueno, he aprendido demasiado de mis compañeras porque me llevo experiencias de ellas que comparten y pudiera tomar lo bueno que ellas les ha causado hacer con sus hijos. Yo también aprendo de cada una de ellas y lo pongo en práctica para ver si a mí me funciona igual y si no sigo buscando estrategias, pero por medio de escuela para padres. Profesora Consuelo, es difícil integrar a los padres de familia en estos talleres. Muchas veces el factor es las actividades que se tienen de carácter laboral, muchos de los papás, de las mamás trabajan y es difícil integrarse, pero también ellos buscan ese espacio. ¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido los padres de familia en la técnica número 39 en ese taller? Bueno, como lo mencionas, sí es un poco complicado por los tiempos, por los quehaceres, por el trabajo, pero en realidad los papás que se han acercado al taller de escuela para padres han estado muy comprometidos, han sido personas puntuales, han sido personas constantes y siento que es porque les gusta, es porque aprenden y es porque les da mucha utilidad estar ahí, ¿no? Entonces, la respuesta está en que están ahí. Uh-huh. Y es que es importante la participación de los papás y también es muy importante, bueno, pues, el tipo de actividad que se realiza. María Elena, ¿cuál es la actividad que ha representado para ti más en el taller de escuela para padres? A veces es muy fácil llegar y criticar y decir tú hiciste esto, tú hiciste el otro, pero cuando hubo un día en el que nos preguntaron como familia, ¿cuáles son sus debilidades, sus habilidades, sus retos? Y al preguntártelos hasta como persona, pues sí dices
pues no está fácil, ¿no? El autoanalizar a tu familia y saber de qué pie cojeas. Exacto. Este tipo de actividades sirven bastante porque la autocrítica es muy difícil, aceptar tus errores y ver que estás a lo mejor fallando cuando creías que estabas bien. Uh-huh. Entonces, pues son este tipo de actividades las que a mí me han marcado, me han hecho reflexionar, a veces darme de topes y decir, la regué, pero pues lo tienes que aceptar, ¿no? Y ni modo, ¿no? A veces los hijos nos dan en la cara al darnos cuenta y aceptar que estábamos mal, que estábamos en un error. Entonces, esta en especial sí me dejó bastante, uh-huh, marcó bastante, y pues la verdad, pues sí, son actividades así que nos han hecho reflexionar, ha sido la constante, entonces, pero en esta en especial fue muy fuerte para mí. Sí, de verdad, las actividades que se realizan en estos talleres, y bueno, pues los profesores llevan la batuta de estas actividades y por supuesto tratan de no mostrarles ese lado sencillo, porque no existe una fórmula de cómo educar a nuestros hijos. Muchas veces va a depender de factor familia, factor economía, factor zona donde vive. Pero bueno, algo que dice, es muy cierto y dice María Elena, es de que a través de estos talleres aprendemos a conocernos. Eso es algo chistoso, pero aprendemos a ver cómo somos o cómo nos comportamos con nuestra familia, cuál es nuestro carácter, cuál es nuestra personalidad, en qué estamos fallando a lo mejor como persona, y nos da esa oportunidad de reflexionar sobre nosotros, al igual que pues nuestros amigos en el chat, bueno, pues nos tienen algunos comentarios y vamos a darle paso a nuestra compañera Ana para ver cuáles son los comentarios que nos están manejando. Sí, Germán, buenos días, ¿sí me escucho? Sí. Bueno, nos mandan muchos saludos la técnica 113, la 39, y ya tenemos algunas preguntas. Ellos comentan que los papás a veces no comprenden a los niños, la pregunta es, ¿de qué forma el taller ha evitado problemas de conducta de los estudiantes? La siguiente es, ¿consideran que el taller de escuela para padres les ha ayudado a manejar mejor la relación con sus hijos? Y la otra es, ¿existe alguna forma de practicar la disciplina con amor? También nos preguntan, ¿cuál es la principal dificultad de realizar el taller? Ah, ok, pues muchas gracias a la participación de las escuelas que nos están siguiendo a través del chat. Y la primera, ¿de qué forma nos ayuda el taller de escuela para padres en la educación de nuestros hijos? ¿Quién me quiere contestar esto? Adelante, María Elena. Bueno, a mí me ha ayudado en que pues los padres últimamente por la carga de trabajos hemos sido muy dejados de ir y dejar a la escuela a nuestros hijos y decir, te toca esta parte. La escuela para padres a mí me ha servido y lo he transmitido a otros conocidos en que somos un lazo. Al asistir a este tipo de talleres aprenden a solucionar problemas precisamente de conducta que pueden a lo mejor generarse. Tenemos, porque existe una comunicación y se establece un lazo, nosotros sabemos que hay las personas y autoridades que pueden darnos una solución, y entonces a través de la comunicación y de aprender a acercarnos a la escuela podemos solucionar efectivamente problemas de conducta entre los mismos alumnos y de situaciones que derivan de estas. Entonces creo que sí ayuda el realmente crear un lazo y saber que nos podemos acercar a la escuela. Y bueno, otra de las preguntas que nos dicen nuestros amigos del chat va vinculada a esta situación. Nosotros ya pasamos por esa etapa. Nosotros, al igual que nuestros chicos, pues pasamos por esa edad. ¿Por qué no los entendemos? A ver, ¿quién me quiere contestar? ¿Patty? Bueno, porque se viven situaciones diferentes, ¿no? Y la etapa de la adolescencia. Ahora con la Escuela para Padres nos ha enseñado a dirigirnos, a poder entenderlos, que ellos están pasando por una etapa totalmente diferente. Quizás nosotros nos acostumbraron diferente y ellos pues ya vienen de otra manera. Y es que realmente las épocas cambian.
Y bueno, es diferente la forma de pensar también, mucho tiene que ver cómo, esta evolución de la sociedad, ¿no? Y dentro de los talleres para padres, bueno, se inculcan varias estrategias. Dentro de ellas, profesora, es evitar la agresión. ¿Cómo educar a un hijo cuando la mamá o cuando el papá es agresivo? Bueno, lo hemos tratado en el taller y lo que muchas veces comentamos es que para que haya un cambio en la actitud de los padres, primero se tienen que dar cuenta que tienen un problema. En estar en el taller les ayuda precisamente por la autocrítica, la autorreflexión que comentaba María Elena, pues a darse cuenta, ¿no? A hacer ese análisis primero personal, darse cuenta que tienen un problema, buscar la solución a ese problema para que así ese cambio trascienda hacia los demás. Una vez que se ha solucionado el problema primero personal del padre, porque si en este caso el padre es el violento, pues tiene que dejar de serlo para que el hijo, porque hablábamos también de que se educa con el ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces el ejemplo va a ser una de las cosas muy importantes, los principios que en casa se les den. También hablábamos de esta transmisión de valores que no se debe dejar de lado, es algo que tiene que estar permanente en la educación, en la transmisión a los hijos y sobre todo en la supervisión de que esos valores se practiquen, pero tanto en casa como fuera de ella, ¿no? Exactamente, y es que muchas veces cometemos ese error, los padres de familia, donde pensamos que en la escuela nos van a educar. En la escuela no educan, en la escuela enseñan. En la escuela enseñan español, matemáticas, historia, las diferentes materias que se imparten. ¿Y dónde se educa entonces? En casa. ¿Cómo lo hacemos esto, Sara? Bueno, con nuestras acciones diarias, somos un ejemplo y bueno, en cada instante, nuestros hijos nos ven en cada momento y debemos tener una actitud correcta de valores y ejemplos y todo lo que hacemos ellos lo asimilan y bueno, al ir a la escuela y lo reflejan, ¿no? Lo que es en casa. Y es que una de las cosas es, como ustedes lo han mencionado muy bien, que los hijos son el reflejo de lo que nosotros somos, como familia, como padres, como todo. Y cuando existe algún problema es porque hay un problema también en casa. Hay que abordarlo desde casa. Y precisamente quiero preguntarles, ustedes que están en estos talleres de escuela para padres, ustedes que han vivido diferentes experiencias propias o de los compañeros, ¿les ha servido este taller de escuela para padres? ¿Sí? Ok. María Elena, ya nos comentaste que sí en una actividad, pero ¿qué tanto más te ha servido este taller de escuela para padres? Pues a cambiar la mentalidad que traemos, como bien dicen, son tiempos diferentes. El lenguaje de los chavos pues ha cambiado, no es el mismo y de repente como papá cuesta trabajo acostumbrarse a ciertas cosas, a ciertos cambios, a cierta música, a cierta forma de comportarse, pero pues es parte del entorno, de los cambios que están viviendo, entonces pues sí me ha servido porque a ser más abierta, a cambiar lo que yo traía y y a digamos como a modernizarme, ¿no? A entenderlo y entender por qué. El lenguaje de ellos no es el mismo, es diferente, entonces pues sí, sí me ha servido, ¿no? Y insisto, los cambios son buenos, bien dirigidos, son para bien, ¿no? Entonces, pues sí, sí me ha servido en esa parte. Y es que, ¿no les ha pasado a ustedes que cuando están platicando con sus hijos o están dando alguna indicación y dicen, híjole, creo que soné como mi mamá, soné como mi papá? ¿No les ha pasado esta situación? ¿Por qué? A ver, dígame, ¿por qué retomamos esas enseñanzas que nos dieron nuestros padres? Pati. Que a veces ya traemos las costumbres de nuestros padres. Tenemos que entender que ya son tiempos diferentes. Entonces, inconscientemente a veces decimos, es que a mí me hacían esto, lo voy a hacer. Ah, le voy a decir de esta manera y me va a funcionar. Pero a veces nos olvidamos que no, como dijo mi compañera, ya son tiempos que se están actualizando, ya
O sea, son nuevas cosas y en realidad quien debe de dar los cambios siempre para las cosas, para los niños, que sean las cosas mejor, pues somos nosotros, para poder acercarnos más a ellos y que ellos vean que sí los podemos entender, que podemos estar con ellos. Exactamente, no hay más que la comunicación con la familia, esto quiere decir la comunicación con el esposo o con la esposa y los hijos. Ese es tu núcleo familiar, esa es tu familia y así es como debe de funcionar. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Tener a nuestros hijos que sean las mejores personas productivas. Y no hablo de productividad en el aspecto de que pues tenga el título de licenciatura, tenga el título de maestría, tenga el título de doctorado, los diplomados que sean. Que sea mejor como persona en todos los aspectos. Eso es el verdadero éxito de una familia. Desgraciadamente lo estamos perdiendo hoy en día. Desgraciadamente hoy en día nos encontramos en la calle y no nos vemos. Nos encontramos en la calle y si me quedas viendo feo o si me quedas viendo de alguna forma, yo te respondo. Si no puedo darte el acceso a entrar al metro, por ejemplo, que nos aglutinamos todos y pasa el que tenga más fuerza, entonces, ¿dónde se está perdiendo ese tipo de valores que debemos rescatar hoy en día? Y esos talleres de Escuela para Padres nos enseñan eso, rescatar esas cosas que no debieron haberse perdido, desde darle un beso a nuestro hijo cuando se va a dormir, desde despedirlo para que se vaya a la escuela, o preguntarle simplemente, ¿cómo te fue el día de hoy? Eso es lo que se aborda en el taller de Escuela para Padres, maestra. Definitivamente yo creo que es uno de los objetivos primordiales, que no se pierda esa comunicación, que no se pierda ese lazo de afectividad entre los padres y los hijos, que esa confianza se genere a partir de sentirse queridos, respetados, aceptados, porque como decía aquí María Elena, como decía también Patty, las ideas que ellos tienen ahorita, a lo mejor podemos no estar de acuerdo con ellas, pero las tenemos que aceptar, tenemos que practicar la tolerancia y guiarlos, ¿no? Orientarlos, a lo mejor si están teniendo ideas erróneas, pues orientarlos hacia las ideas correctas, no hacia mis ideas, sino a las ideas que son correctas, ¿no? Y que ellos se inserten a la sociedad como mejores seres humanos, como tú lo decías. Hay una frase que yo muy constantemente les comento a ellas. Como padres siempre nos estamos preocupando, ¿por qué le voy a dejar a mi hijo materialmente hablando, ¿no? Exactamente. La herencia, el dinero, una educación, una profesión, ¿no? Pero no nos preocupamos en qué hijo le vamos a dejar a la sociedad. Exactamente. Como ser humano, como lo comentaban hace rato, y en estos talleres de Escuela para Padres, pues nos permite reflexionar en torno a eso, ¿no? Y cambiar el rumbo, a lo mejor, de la forma como se están educando a los hijos, a una mejor manera, ¿no? Que se base en la comunicación, en el respeto, en la tolerancia, en la participación, y todos esos valores y preceptos que son positivos para una relación familiar y para un desarrollo personal también. Exactamente. Profesora, ya para ir finalizando este programa, porque ya llegamos al final de esta entrevista, les agradezco mucho su asistencia el día de hoy, pero vamos a dar el comercial, maestra. Dígame los horarios que se imparten en el taller de Escuela para Padres en la técnica 39, con quién nos dirigimos y cómo podemos ingresar a estos talleres. Bueno, el taller se lleva a cabo los jueves a las 2:30, es de 2:30 a 4, a veces nos tardamos un poquito más. Se pueden dirigir conmigo, con la trabajadora social, con los coordinadores, el subdirector, cualquier persona. Pueden llegar sin inscribirse, integrarse al equipo, al grupo, si así lo desean, están invitados. Y bueno, pues como ustedes ven, el único requisito es la disponibilidad de cada uno de los padres de familia. ¿Algo con lo que quieran agregar por último, Sara? Bueno, invitar a todos los padres que pierdan el miedo a ir a este taller, a estos cursos. Es importante y se aprende bastante. ¿Alguien más?
Bueno, pues que sí, que se den un tiempo, que vean la gran importancia que hay en ese lugar, nos enseñan a ser mejores padres. ¿Algo que quieras agregar, María Elena? Pues solo que no dejemos de lado la educación de nuestros hijos. Como bien dicen, la escuela enseña, nosotros educamos, entonces seamos realmente una familia, escuela, hijos y padres, para poder darles un mejor futuro. Maestra. Pues el trabajo de educar nos corresponde a todos. Uh-huh. La familia es el principal educador. La escuela es la continuación de esa parte, el reforzador. Tenemos que trabajar en conjunto. Exactamente. Y ese trabajar en conjunto, bueno, pues implica que todos los padres de familia de todos los 119 planteles que se encuentran en la Ciudad de México, bueno, pues se integren a esta red de escuela para padres. En el diferente plantel, ya lo han escuchado a lo largo de estas transmisiones, los horarios son variados, no hay pretexto y siempre hay una escuela cerca de su domicilio. Los invitamos para que se integren también a estos talleres de escuela para padres a través de este canal de DGES TV, donde todos los viernes a las 10:30 de la mañana, bueno, pues tenemos una experiencia diferente en el programa de Escuela para Padres, Hablemos. Mi nombre es Germán Olivares y, bueno, pues les doy las gracias por este espacio que nos brindaron, la técnica número 39, y, bueno, pues un saludo cordial reciban de parte del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, y, bueno, pues gracias a él se hace este tipo de producciones. Muchas gracias y nos vemos en otra emisión más de Hablemos. Hasta la próxima.